Hi Rodolfo, good evening. Hola, hola. Hola, profe. ¿Qué Buenas tal? ¿Cómo noches. está? Bien, bien. Por acá ya. Listos. Nice. Ya estamos listos. ¿Qué tal? ¿Cómo está el clima por ahí? Fresquito aquí. Bien fresquito. Se ha quedado buen clima. Sí. Lo malo es que mucho llueve. Sí. Pero bueno, acá estamos. Profe, con respecto a la plataforma, sería mañana el último día, ¿verdad? De exámenes. No, es la próxima semana. La próxima semana terminamos clases y ya para el día viernes tiene que estar terminado, pero si ya para mañana la tiene terminada, mucho que mejor. Ay, María, hello. Hi, Hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ya. Sí, ¿y usted cómo está? Bien, mira acá, ya listos. Okay. Ya. Ya casi. Ya casi nos toca. Teacher, el Dime. examen final sería hasta cuando ya terminemos todo, ¿verdad? Sí, que sería después de la sección 5 está el examen final. Okay, ajá, sí, así vi. Sí, está bien. Sí, en esta semana, bueno, ayer solo vimos vocabulario. Ahora vamos a ver el primer ejercicio de la sección 4 que podemos hacer. Igual, si ya lo hicieron, mucho que mejor, ¿verdad? Pero sí, eso vamos a practicar el día de ahora. Aunque yo no lo hice por, no, no sé por qué. Y tengo que revisar. Es que tuve reunión ahora, virtual siempre, de Ah. trabajo con mis compañeros en la mañana, entonces casi toda la mañana estuvimos reunidos y después se me olvidó. No hay problema, vamos bien. El examen ya lo ha terminado, ¿verdad? Así que estamos bien. Ya, solamente una actividad que sí la voy a terminar porque me gusta llevar todo bien, entonces solamente esa actividad donde le pedí ayuda a usted. Ah, ok. Ajá. Pero bien, Y vamos bien entonces. ahorita, mire, todavía estoy trabajando. Con un ojo en la clase y en otro en el trabajo. Sí. Trabajando en lo del CIGES. Ah, okay. ¿Usted trabaja en Ah. esa área? ¿Hola? ¿Usted trabaja en esa área? Es que nosotros todos los docentes ingresamos conducta, las notas y Ah, aspectos. del público, ¿verdad? Ajá, sí. Ah, es cierto, es cierto. Sí. Me sonaba. No, yo le escuché CIGET. Yo pensé que era la CIGET, Sí, pero dije, es. ajá. Ajá, Es el sí, CIGET, ajá, es es cierto. la plataforma del MINET. Ah, Sí, ok. me gusta revisar para llevar todo bien. Sí, para tenerlo todo al día, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, a ver cuándo termina el año escolar, ¿verdad? No han dicho todavía. Yo estaba viendo que según el 13 de noviembre. El 13 de noviembre. Ah, ya casi. Ajá. Prácticamente. Encima, hasta allá. Ya. Así es Rápido. que. Sí. Se miraba eterno el año, pero ya estamos en los últimos. Ay, sí, bastante. Es pregunta, vaya, después que terminemos este nivel, que es el inicial, el básico, yo vi la publicación de, ya aparece para inscribirse, ya en el, como para el siguiente sería. Sí, sería para el principiante 2, pero en el Ah, caso de principiante ustedes, 2. en el caso de ustedes, de inglés corporativo se comunican personalmente con cada uno.
ya sea que les mandan un correo o les mandan un mensaje por WhatsApp, diciéndole los pasos a seguir, ¿verdad? Porque en algunos casos es diferente, en otros casos tiene que ser por medio de la empresa, por otros casos tiene que ser con el comprobante de ISA y AFP o con otro, depende del caso, ¿verdad? Como les repito, ahí cada persona es un caso diferente, entonces de manera individual les dicen cómo seguir con el proceso. Si no mal recuerdo, lo hacen viernes de esta semana o a inicios de la próxima semana les están mandando sus recordatorios para que ya empiece el papeleo del siguiente módulo, ¿verdad? Y si se aprueba, pues ya tienen ahí toda la documentación para iniciarlo lo más pronto posible. Sí, le decía porque ya vi que ya la publicaron. Sí, pero probablemente debe ser para sí, el público en general, ¿verdad? Ya conozco esos que llevan seguimiento así como esos, de manera individual se comunican con ustedes para recordarles cuáles son los documentos que tienen que presentar. Okay, entonces no es necesario volver a hacer todo ese papeleo. Le mentiría si le doy una respuesta así 100%. Casi siempre es el mismo proceso. Casi siempre es el mismo proceso. Sí, casi siempre es el mismo. Pero como ya, digamos, tenemos un antecedente, ¿verdad? Creo que a cierto punto es un poco más fácil. Pero igual, siempre es como requerimiento de INSAFORP que se vayan presentando esa documentación siempre. Para cualquier curso siempre lo hacen llenar a uno un puño de forma, ¿verdad? Pero sí, ahí es fácil. Por eso lo hacen con tiempo, para que no se atrase mucho uno. Y para hacerlo lo más pronto posible, ¿verdad? Good evening, teacher. Okay. Quería hacerle una consulta. Dígame, Jamie. Ajá. Fíjese que yo estaba en la plataforma y fíjese que yo me he quedado trabada en el 3.4. Hace días que estoy intentando y no entiendo. Hay una parte que no comprendo qué es lo que... Ya lo intenté de diferentes maneras, pero no me da. ¿En cuál es exactamente y qué es lo que ha puesto? Para ver. Es en el 3.4 y es en el ejercicio que... Ahí está el A y B, ¿verdad? Pero cuando uno lo va contando es el número 9. El que dice not from. Ah, ok. Dice yes, she... ¿qué había puesto ahorita en esa parte? Yo puse primero is, intenté con you are, con she is, I am, y con varios, pero no me agarró, me salía error. Y lo intenté varias veces y no me agarró. En ese caso no podría ser she is porque no está hablando de ella, sino que de los papás de ella, entonces sería en plural. Entonces estamos hablando de ellos. ¿Cuál sería el que usamos para ellos en ese caso? They. ¿Y el verbo? Are. Entonces, they are lo pone contractado. Esa es la respuesta. Porque en anterior está hablando, primero habla sobre ella, pero dice, but her parents are from Italy. Entonces, ahí está ya hablando, ya cambió de sujeto, por así decirlo, ya está hablando de los padres, no está hablando de ella. Y yo también lo puse contractado en la siguiente, que sigue de Laura, Fierce Language, Italy. Yo también lo puse contractado, pero como está hablando de ella, lo puse she's. Pero en ese caso, como es pregunta, solo tiene que iniciar ya sea con are o con is, la que sea mejor para Laura. Como ahí solo es pregunta, en las preguntas solo tenemos que poner eso, tenemos que fijarnos al inicio si es are o si es is. Gracias. No problem. Vamos a ver a alguien más. Alguien más por acá. Buenas noches. Good evening, por cierto. Good evening, teacher. Hello. Thank you. ¿Alguien que haya tenido problemas con la plataforma? Yo en general mi internet es el que está fallando, teacher, así que no sé si me va a dificultar ahora, porque de repente carga y de repente no. Va. Igual, tenemos tiempo, ¿verdad? ¿Usted ya había finalizado el examen? Sí, ya he avanzado hasta la lección 4.6, hasta al quick check. Perfecto. Entonces sí, vamos bien, ahí nada más sería de ser paciente con el internet, ¿verdad? Sí, exacto. Pero no me saqué de la reunión porque me costó 3 veces intenté entrar y no me acuerdo. Va.
Sí, si no, no se preocupe. Igual recuerde que siempre se graba, ¿verdad? Entonces ahí va a estar siempre por cualquier cosa. Okay. Yo le iba a preguntar, Dígame. el día de ayer no pude recibir la clase completa porque tuve una emergencia, pero ¿cómo la busco en YouTube? Dijo que estaban las clases. Sí, ¿O dónde la busco? en el grupo del chat, en el grupo de Messi, de perdón, de WhatsApp. Está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí. Va, ahorita le muestro. Cuando usted está, quiero ver si se alcanza a ver. Cuando usted está en el grupo, le da acá en la parte de arriba para ver, digamos, la información del grupo. Usted le da ahí, acá dice descripción. Usted le da en la descripción del grupo y ahí le van a aparecer varios links. Le aparece el link de la clase, le aparece el código de la clase y el último link dice playlist de YouTube. Cuando usted le da clic a ese último link, le van a aparecer todas las clases que hemos tenido desde la primerita hasta la del día de ahora. Eso siempre los dejo subiendo toda la noche para que en la mañana ya estén ahí subidos. Y ahí están ordenados por tema y por fecha para que usted los pueda revisar en cualquier momento. Okay, sí, ya vi aquí los links. Ah, Va, y la otra perfecto. pregunta que le hacía ahí, que yo finalicé las pruebas y ya puedo ver el certificado, pero mi nombre no está bien escrito. O sea, mi nombre sí, los apellidos no. Entonces, no sé si me puede ayudar o le mando cómo es mi nombre completo para... Sí, lo que podemos hacer ahí es que después de la clase me escribe y me manda su nombre completo, su número de teléfono y su correo para remitirlo a inglés corporativo y que ellos arreglen eso. Porque ellos son los únicos Perfecto, que yo tienen se lo envío. acceso ahí a las cuestiones de la plataforma. Modificar. Entonces, ajá, sí, eso, modificarlo. Entonces, ahí por medio de ellos creo que se puede arreglar eso. Yo tengo Profe, una gracias. pregunta. Dígame, Roberto, y luego Mercedes, ajá. Ah, ok, fíjese que ahorita voy por la lección 5.13. Ok, y yo coloco según lo que escucho, ¿verdad? Porque así dice, sound. What's Mary doing? Entonces, sí, y me he quedado en la, bueno, la primera, si la contesté bien, que es she's driving. Y la segunda sí, ya no pude, ni la tercera ni la cuarta. Usé muchos métodos y no. Va, Hasta ahí me permítame. quedé. Voy a revisar ahorita. Me sigue en la segunda y en la tercera. Y en la cuarta. Segunda, tercera y cuarta. Ah, va. En la segunda, ¿qué había logrado identificar ahí? El sonido de agua. Ah, ajá. Entonces ahí la acción sería nadando. Entonces, she's swimming. Así es. Pero no me aceptaba eso. Lo está poniendo con doble M. No. Ah, pues sí, tiene que ir con doble M. Esa es una regla que vamos a ver más adelante, que ese es un verbo que cuando se pone en ING se tiene que duplicar esa letra, pero no pasa con todos los verbos, ¿verdad? Sino que con ese en específico pasa eso que tenemos que duplicar la letra. Entonces póngalo Okay. she's swimming, pero con doble M. Con doble M. Okay. Perfecto. La tercera era en un sonido como que estaban comiendo, ¿verdad? Un restaurante. ¿Cuál Tendría que sería el ser verbo ahí? breakfast. No sería breakfast. Breakfast sería el tiempo. Entonces, en ese caso, la acción sería comiendo. Eating. 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 Okay. She's eating. Oh. Okay. Y en la cuarta, ¿qué se escuchaba por ahí? Se escuchaba que sonaba la televisora o la radio, no sé qué era. Ah, sí, es la televisión. Ahí nos hace falta el Viendo. verbo nada más. Viendo televisión, ¿cómo She's sería en inglés? watching TV o television. Puede poner TV, pero si pone TV, póngala las dos mayúsculas. Porque si las pone minúsculas, Okay. se las va a poner incorrectas. Errónea. O lo pone television completo. She's television. No, she's watching television.
She's watching television. Ajá, o she's watching TV. Ajá. Ok. Uh-huh. Nada más hay que tener cuidado con TV, que cuando uno las pone en minúsculas, ¿verdad? O sea, una la, o sea, yo se la tomaría como buena, pero en ese caso el acrónimo TV, la palabra corta o las letras cortas, tienen que ir en mayúsculas siempre. Sí, correcto. Uh-huh. Eso es todo, pues. Gracias. Uh-huh. Ok. Thanks. Uh-huh. ¿Y me decía Mercedes? Sí, profe. Ajá. Bueno, ahora que la compañera anterior estaba hablando sobre el certificado, me quedó uh-huh. El certificado, se supone que lo vamos a, digamos, como a descargar, generar, bueno, no sé, al final del último examen, ¿cierto? Podría ser nada más al complementar mayor del 80% de progreso, se activa automáticamente. Ah, ok. Ya perfecto. Si usted, digamos, hace 95, 100 o 81, no importa, cualquiera entre 80 y 100 siempre se lo va a activar. Ajá. Ah, así bueno, que en teoría, bueno, digamos que no es necesario terminar todo el examen para que se lo active, porque el último examen vale un 40%. Ah, es decir, bueno, que si usted ha completado todo, digamos que hasta, en teoría podría hacer la mitad del examen y automáticamente completar el 80%, ¿verdad? Pero la recomendación es tratar de hacerlo todo para practicar, ¿verdad? Ok, perfecto, profe. Y otra preguntita, uh-huh. Ahorita voy por la sección 4. Ajá. Uh-huh. Bueno, 4.14 creo que es el último ejercicio de esa sección y uh-huh. tengo un problema con el primero, con el número 1 y el número 3 que me da error. Intenté varias formas y me da error en esos dos. Va, vamos a ver ahorita, permítame. Gracias. Va en la... donde dice... If Bruce wearing... Light green jacket. ¿Cuál es la respuesta que usted ha puesto? Puse no, he's not, porque, bueno, veo que es dark green. Ah, sí, tiene razón. Yeah. Pero en ese caso, fíjese que la plataforma la ha puesto como afirmativa. Ajá. Ok, entonces ajá. Voy a pedir ese cambio porque sí tiene razón, es oscura, ¿verdad? Ajá, uh-huh. Pero, uh-huh. Sin embargo, yo lo hice también como positiva y todo con yes, he's. Ah, va. En ese caso, también es parte de el otro tipo de respuestas que vamos a ver, okay. Que acá no es necesario ponerlo contractado, ¿ok? Se pone contractado cuando es negativo, pero cuando es afirmativo no se contracta. Ajá. Okay. Entonces ahí tendría que ponerlo completo. Yes, he is. Yes, he is. Sí, uh-huh. Ahora sí, excelente. Uh-huh. Bueno, sí, entonces seguramente eso es que me va a error en la otra. Vamos a ver. Ajá. Otra también es positiva y los contractado. Yes, she is. Uh-huh. Ahora sí. Ajá, así es. Perfecto, ahí está el detallito. Thank you, teacher. Uh-huh. No problem. Okay, no problem. Thank you, people. Para eso estamos. Dígame, ¿alguien más? No more. Okay, excellent. So, gracias a todos por estar acá nuevamente. Dígame, Roberto. Sí, continúo con el mismo error en la 4, por watching television. ¿Cómo se escribe el television? Television con S. Con S. Sin acento. Ah, va. Y asegúrese que está escribiendo watching así. Lo voy a escribir en el chat. Ah, ok. Uh-huh. Watching. Así tiene que ir. Y no importa si va contractado o completo. Lo podría poner completo para evitar problemas. Ajá. Uh-huh. She's... no vaya a ser que sea la cuestión del apóstrofe, ¿verdad? Porque ya vimos que el apóstrofe nos está dando ahí un poco de... Watching. Ajá. Teacher, yo también sigo con el mismo problema. Ya lo puse de la forma contractada, como me dijo, y me aparece que la X que está incorrecto. Me decían que era la 4.14, no, 11. 3.4. Ah, 3.4, perdón. Quiero ver. Permítame. La agarró, Roberto. Aún no. Aún no. Uh-huh. No. Y el she lo está poniendo en mayúscula, la S mayúscula. No. Ah, ajá, pruebe así. Permítame.
Me decía, cheese. Ajá, cheese. No, tampoco. Tampoco. She's watching TV. ¿Y si le pone punto al final? Tal vez así sí. Yeah, but... Y me está poniendo they are. ¿Quién era? Jamie, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, y no, me sale error. Y lo puse de manera contractada, como me dijo, lo he puesto con punto y todo, pero no me aparece. Va, ahí tan solo que me mande una captura al finalizar la clase para ver cómo lo está poniendo, para ver qué está pasando, ¿verdad? Porque probablemente sea un detallito ahí, algún espacio o algo. Y ahí lo vemos al finalizar de la clase. Bueno, cuando termine la segunda clase, más o menos tipo 10. Ahí le estaría respondiendo, igual con Roberto. Me pueden mandar la captura para ver cómo lo están poniendo, para ver cuál es el detallito. Okay, gracias. Yeah, no problem. Okay. All right, así que one more time. Thank you, everybody. Gracias por estar acá. Let's begin, okay? Vamos a hacer un pequeño, rápido repaso de colors and clothes, okay? Clothing, que estuvimos viendo el día de ayer. Así que lo que vamos a hacer ahorita es muy fácil, ¿ok? Vamos a describir lo que andamos puesto, ¿ok? Ahora vamos a describir dos cosas, ¿all right? El día de ayer describimos nada más una, ¿ok? Ahora vamos a describir dos. Por ejemplo, my shirt is light blue, ¿ok? My shirt is light blue and my shorts are blue, ¿ok? My shorts are blue. Acordémonos que cuando el artículo es singular, ¿ok? En el caso de, en mi caso es my shirt, ok, vamos a decir is, y si la palabra de por sí ya está en plural, así por ejemplo como pants, tenemos que ponerle are, ok, porque así va estructurada la palabra, tanto singular como plural. No es que andemos dos pantalones, sino que la palabra de por sí está en plural, ok, pants, shorts, ok, shoes, etc. Ok, tenemos que ponerlo en plural, alright, así que vamos a ver. Prepare ahí su oración. Tendrá que describir dos objetos que anda puestos, ¿ok? Let's see, René, what are you wearing right now? Ok, buenas noches. Hello. My pants are black. Uh-huh. My shirt is red. Dark brown. Ah, dark brown. Ah, ok, excellent. Nice, thank you. Let's see, Marta. Marta Gamero, tell me, what are you wearing? My teacher is blue, and my pants are gray. Gray, excellent, nice. Thank you so much. Let's see, Marielos, what are you wearing right now? Hello, Miguel. Miguel, hello. What are you wearing right now, Miguel? My t-shirt is yellow. My shorts are black. Excellent. Thank you. Vamos a ver, Marielos. Hello. ¿Está por ahí? No. All right, let's see. Rodolfo, what are you wearing right now? My t-shirt is white. My pants are black. Excellent. Thank you. Let's see. Lilian, what are you wearing right now? My shirt is gray. My short is orange. Okay. In that case, shorts is in plural. My shorts are, my shorts are, and then my shorts are orange. Orange, excellent, okay. Thank you. Gen is plural. Excuse me? Short. Gen is plural, short. No, the thing is that en inglés no tenemos short. Por ejemplo, para la cuestiones de vestimenta, solo short no existe en inglés, sino que es la palabra correcta es shorts. Porque shorts, shorts con S al final, porque short significa pequeño. Ok.
Okay. Entonces son dos palabras diferentes en inglés. En inglés, bueno, en español sí le podemos decir short, ¿verdad? Pero en inglés va en plural siempre, shorts. Short, ese es como cuando decimos nosotros en español pantalón. El pantalón no existe en inglés, sino que es pantalones, ¿ok? Pants. Entonces ahí tenemos que respetar la regla de plural que tenemos en inglés. Let's see. María Reyes, tell me, what are you wearing? My t-shirt is green. My short is, ¿cómo se dice? Gris. Gray. 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 Okay, excellent. Okay. Nice. Thank you so much. Okay, nice. Vamos a ver the last one. Catherine, what are you wearing today? Hi, good night. Hello. Mira, una pregunta antes. Hi. Mi blusa tiene diferentes colores. Ah. Combinación. Ah. Podríamos describirla como colorida. Ok, ¿cómo diría? Sería colorful. ¿Cómo se diría? ¿Color? Colorful. Colorful. Okay. Colorful. Entonces sería my shirt is black and gray My blouse is colorful. Excellent. Okay. Nice. Thank you so much. That's excellent. Okay. Nice, people. Nice. Okay. Así que siempre ahí tenemos todos esos elementos de ropa junto con los colores, right? Hay que tratar siempre de utilizarlos y los vamos a seguir utilizando más adelante, right? Okay, so today vamos a ver el primer ejercicio que vamos a poder complementar de la plataforma, okay? Vamos a ver possessive adjectives and pronouns, okay? Los primeritos que son los possessive adjectives, ya habíamos visto algunos de ellos. Ahora vamos a terminar de ver el resto que tenemos, okay? Y vamos a tratar de hacer una diferencia entre los possessive pronouns, ¿ok? Así que vamos a ir paso a paso para ir viendo cuál es la diferencia entre uno y el otro, ¿ok? Así que he hecho esa pequeña tablita por acá. Acá tenemos todos los subjects que tenemos en inglés. I, he, she, it, you, we, and they, ¿ok? All right, so tenemos todos esos y... lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir viendo un ejemplo de cómo utilizarlo como adjective y cómo utilizarlo como pronoun, ¿ok? Recuerda que cuando utilizamos como adjective estábamos hablando de información personal de la persona, right? Por ejemplo, my name, ¿ok? Her name, his name, ¿ok? Siempre esa palabrita iba junto a algo, ¿ok? Así que creo que eso es una de los... uno de los detalles más importantes a la hora de utilizar possessive adjectives, ¿ok? Vamos a hablar más que todo de las cosas que nos pertenecen o que le pertenecen a alguien más, ¿right? Así que en ese caso, si se fijan, tengo my book, ¿ok? Is red. Ahora, en el pronoun, si se fijan, acá tengo el pronoun, es decir, el pronombre que voy a utilizar para I, es decir, algo que me pertenece a mí, pero si se fijan, no tengo nada después de esto, ¿ok? Así que eso es algo muy importante que vamos a ver en la diferencia entre como adjetivo y como pronoun, ¿ok? Casi siempre esa va a ser la clave. El adjetivo va a ir siempre al lado de algo, ¿ok? Al lado de un objeto, al lado de una persona, ¿ok? Eso es lo que vamos a practicar, ¿all right? Así que ahorita quiero que piensen en una oración utilizando my, ¿ok? My book is red, my shirt is blue, my pants are black, ¿ok? Y quiero que me le diga, ¿ok? Así que rápidamente utilizando my, ¿ok? Que creo que es la más fácil, ¿verdad? Vamos a ver. Jamie, ¿me puede decir una oración utilizando my? My pencil is yellow. Excellent. My pencil is yellow. Ok, nice. Excellent, ¿ok? Así que ahí tenemos esa parte, right? My pencil is yellow. Vamos a ver, Roberto, tell me an example, please. Dígame un ejemplo. the computer is my
Ah, ok. Ahí utilizó la otra, pero ahí podemos poner this is my computer. Ok, my computer. Estamos utilizando ahorita my. Ok. Ah, oh, okay. Uh-huh. Ok. Excellent. Nice. Ok. Ahora, para los pronouns, una de las diferencias es que los pronouns siempre van a ir al final. Ok. Y es para hacer referencia de quién es el objeto. Es decir, en este caso mencionamos el objeto primero y luego decimos de quién es. Ok. Y acá no importa mucho el color, sino que es decir, de quién es el objeto. Por ejemplo, the book is mine. El libro es mío. Ok. So that mine significa mío. No es igual a my book. Ok. Que en ese caso sería mi libro. Ok. Va junto a algo. En ese caso lo tengo hasta el final. Así que es una de las opciones o una de las características de los pronouns. Ok. Vamos a ver ahora con él. Vamos a ver. En el caso de he, el adjetivo va a ser his. ¿Ok? Por ejemplo, his name is... Y voy a poner René, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué acompaña a his? ¿Qué me puede decir? ¿Qué está acompañando a his? Ajá. En el caso de arriba, my iba acompañado de book, ¿verdad? En este caso va acompañado de name. El nombre. Ajá. Excelente. Entonces no va solito, ¿verdad? No va solito. Ahora, el pronoun sí va a ir solito, es decir, que no va a tener nada después de ello, ¿ok? Vamos a ver cómo sería una oración utilizando él, pero como pronoun, ¿ok? En este caso tendríamos que poner, por ejemplo, the car is his, ¿ok? Es el mismo, solo que la posición va a ser diferente, ¿all right? ¿Qué significa esta oración? Ah, el carro es de él. ¿Ok? The car is his. ¿Ok? The car is his. Si se fija, va al final. ¿Ok? Igual que mine, lo escribimos al final. En algunos casos es diferente, en otros casos es muy parecido, así como el his y his. Si se fijan, es igual. Pero en el caso de my y mine es diferente. ¿Ok? Así que ahí vamos a ir viendo en la lista cómo son diferentes. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente. She. Vamos a poner her blouse is nice. No, it's big. Okay. Her blouse is big. Okay. ¿A qué está acompañando her en este caso? Blouse. Excellent. Blues. Okay. A la blusa. Excellent. Así que no está solo, ¿verdad? Her blouse is big. Okay. Su blusa es grande, ¿ok? Ahora, ¿cómo sería usándolo como pronoun? Ah, the blouse is hers, ¿ok? Hers, uh-huh. Hers. En ese caso, esa es la palabra que vamos a utilizar para decir que es de ella, ¿ok? The blouse is hers, la blusa es de ella, ¿ok? Si se fija, vamos viendo como un orden, ¿verdad? Estas van al inicio o van acompañadas siempre de algo, pero estas van siempre al final, ¿ok? Al final de una oración. Teacher, uh-huh. ¿Por qué lleva la letra S al final, el hers? Es la estructura del pronoun. Uh-huh. Esa es la palabra, así se escribe. Uh-huh. Así, ah, se, okay, escribe. Uh-huh. Así se escribe. En ese caso sería su blusa, pero aquí sería la blusa de ella. It's hers, ¿ok? Así se escribe en inglés. Uh-huh. Así se escribe. Igual que en el caso de mine, ¿verdad? Uh-huh. Vamos con el siguiente. It, ¿ok? Por ejemplo, si hablamos de un perrito, its name is Kaiser. Vamos a ponerle, ¿ok? Acá vemos que está acompañando también al nombre, ¿verdad? Its name is Kaiser. Ahora, algo muy importante es que en este caso para it no tenemos una palabra así como esta, ¿ok? Porque según el idioma, una cosa o un objeto no puede poseer algo, no puede ser dueño de algo, ¿ok? Entonces, para este caso no tenemos una palabra, ¿ok? No tenemos un ejemplo, ¿ok? Así que lo vamos a omitir, pero sí tenemos un adjetivo, ¿ok? Por ejemplo, its name, its age, ¿ok? Ahí tenemos varias cosas que podemos hablar, por ejemplo, de una cosa o de un animal, ¿verdad? El nombre, la edad, ¿ok? Etcétera, ok, etcétera. Vamos con el next one, your, ok. Vamos a ver, your cell phone is old, ok.
In this case, ¿a qué está acompañando your? Cell phone. A cell phone, ¿verdad? Entonces no va solo, ¿ok? Estamos describiendo o estamos diciendo que es tu teléfono, right? Your cell phone. Ahora, ¿cómo puedo decir tu, es, el teléfono es tuyo? Ah, the cell phone is yours, ¿ok? Esa va a ser la palabra que vamos a utilizar para ti, ¿ok? O para usted, que es suyo, ¿verdad? Que le pertenece a usted, ¿ok? The cell phone is yours, ¿ok? The cell phone is yours. Vamos a ver, the next one. We, esa creo que no la habíamos visto, ¿verdad? Creo que estaba en un ejercicio, pero no lo habíamos visto. Our, eso sería algo que nos posee a nosotros, ¿ok? Algo que nos pertenece a nosotros. Por ejemplo, our class is at 8 p.m., ¿ok? Nuestra clase es a las 8 de la noche, ¿ok? Así que, ¿a qué está acompañando our? Clase. A la clase, ¿verdad? Porque es nuestra clase, ¿ok? Así que our no puede ir solito. Siempre tiene que ir acompañado de algo, ¿ok? Our class is at 8 p.m. Ahora, ¿cómo podríamos decir algo que nos pertenece a todos, right? Por ejemplo, the class is ours, ¿ok? La clase es nuestra, ¿ok? Digamos, si estuviésemos en un salón de clase, ¿verdad? Ah, the classroom is ours, ¿ok? Aquí tenemos clase nosotros, así que tal vez se tienen que mover, right? Go to a different room, ¿ok? Váyanse para otro salón, pero this classroom is ours, ¿ok? Ese es el que nos toca a nosotros, así que búsquense otro, right? Ese podría ser un ejemplo ahí. The classroom is ours, ¿ok? El salón de clase es nuestro, ¿ok? Por ejemplo, si usted con algún familiar compraron un auto, un carro, usted puede decir, the car is ours, ¿ok? No es de ella, ¿ok? It is ours, ¿ok? Es de nosotros, ¿ok? Así que nos pertenece a nosotros, ¿ok? Ahí no lo estoy poniendo a la par del auto, ¿no? Sino que va independiente. All right. And the last one, they, ese tampoco lo habíamos visto. El adjective va a ser their, ¿ok? Que sería de ellos, ¿ok? Por ejemplo, their house is big. Vamos a ponerlo fácil. Their house is big. ¿A qué está acompañando there en ese caso? House. A house, right? Entonces siempre lo va acompañado de algo. ¿Cómo sería en ese caso? Ah, the house is theirs. ¿Ok? Theirs. ¿Ok? Así que ahí tenemos la siguiente palabra que utilizaremos, ¿ok? Theirs. Así que ahí podemos ver la diferencia entre un adjective y un pronoun, ¿ok? No es necesario que se aprenda así si es adjective o si es pronoun, sino que más que todo me interesa que se aprenda el uso, ¿ok? Si se fijan, estos van siempre al lado de algo, ¿ok? My cell phone, his pants, her blouse, ¿ok? Her music, her car, okay? Our teacher, their teacher, okay? Siempre va al lado de algo. En el caso de los otros, van al final, pero están diciendo de quién es, okay? The book is mine, the book is yours, the car is his, the ring is hers, okay? Así que ahí estamos diciendo a quién le pertenece, okay? A quién le pertenece. Hay diferentes maneras en las que podemos trabajar con estos, okay? Y eso es lo que vamos a ver ahorita, pero aquí quiero que se fije bien cuál es la posición que toman ambos, ¿ok? Y cómo uno va al inicio y junto a algo y cómo el otro va hasta el final, ¿ok? Así que con eso vamos a ver ahorita. Quiero que piense en un objeto que le pertenece a usted, ¿ok? Por ejemplo, ahorita algo que me pertenece a mí son glasses, ¿ok? Glasses, eso sería lo mío, ¿ok? Le voy a preguntar a alguien por aquí que me ayude con un objeto que a usted le pertenece. Por ejemplo, Patricia, tell me an object. Dígame un objeto que a usted le pertenezca. ¿Me puede decir el objeto en inglés o en español? Como usted quiera. Pencil. Pencil, ok. Pencil. Entonces eso es de Patricia. Ok, ya vamos a ver otra manera en la que puedo decir eso. Vamos a ver. Let's see, Mercedes.
Tell me an object. Dígame un objeto que le pertenezca a usted. Notebook. Notebook. Okay, notebook. And that is Mercedes. Okay, excellent. Vamos a ver a alguien más. Le voy a preguntar qué objeto tiene por ahí. Vanessa Rivera. Tell me an object. My bed. Ah, my, okay, bed. Uh-huh. Bed. Excellent. Uh-huh. Y uno último, quiero que piensen en algo que le pertenece a toda la familia en su casa o a todos los miembros de su familia en su casa. Vamos a ver. Natalie, sorry. Piensen en algo que le pertenezca a todos en su casa. Que cualquiera lo pueda utilizar. Ah, bathroom. Ok, bathroom. Ajá. ¿Quién me dijo bathroom? Natalie me dijo. Sí. Yo, Patricia. Ah, Patricia. Ah. Otra vez. Sofa. Ah, sofa. Ah, ok, sofa. Vamos a poner sofa para Natalie. Porque Patricia me había dicho. Ok. Natalie and her family. Vamos a poner ahí. Ok. Vamos a trabajar con ellos y vamos a ver las diferentes opciones que tengo para escribir oraciones. All right. La primera va a ser, la voy a tomar de acá. Ok. La voy a tomar de acá porque. Profe, la... perdón, una preguntita. Dígame. ¿Cómo se dice cobija? Blanket. 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 Uh-huh. Así es. Uh-huh. Thank you. Uh-huh. All right. Entonces, ¿cómo puedo hablar de las cosas que me pertenecen? Hay diferentes maneras, ¿ok? Acá le voy a enseñar tres, utilizando primero un apostrophe, luego utilizando un adjective, así como esto, ¿ok? Y finalmente utilizando un pronoun, ¿ok? Como así el último que acabamos de ver, que sería en rojo, ¿ok? El primero sería utilizando un apóstrofe. Voy a cambiar el nombre, teacher, por un ratito. Tengo, dígame. Tengo una duda. Ajá. Aquí no se ocupa, entonces, solo is, no se ocupa are en ningún, en, ni en they ni en we. Todo va a depender del sujeto que le acompaña. Por ejemplo, si le digo our shoes, ahí sí tiene que cambiarlo por are, porque está en plural. Ajá. Ah, entonces, okay. todo depende del objeto, ¿verdad? O los objetos. Ajá. Ajá. Es cierto, en ese caso solo los puse singulares, ¿verdad? Pero lo voy a cambiar class por clases. Our classes are, ok, porque tenemos varias clases, ¿verdad? Our classes are at 8 p.m., ok. So the classes are ours, ok, porque estoy hablando en plural, ok. Es cierto, también se puede. Gracias por el recordatorio por ahí, ok, thank you. Uh-huh. Sí, todo va a depender del objeto, ok. Si está en plural o está en singular, ok. All right. Bueno, como les decía, tenemos tres maneras de decir a quién le pertenece algo, ¿ok? The first one is going to be using an apostrophe. Vamos a utilizar un apóstrofe. ¿Se ha fijado que en algunos restaurantes o algunos salones de belleza siempre tienen el nombre, un apóstrofe y una S? Y luego dicen que es, ¿verdad? Por ejemplo, me voy a cambiar el nombre de Dennis a Julio, por ejemplo. Voy a poner acá Julio's Restaurant. ¿Ok? Creo que es muy común ver esto, ¿ok? Que ver que ponen el nombre, un apóstrofe y una S. ¿Qué significa eso? Ah, ahí se invierte todo. Es como que diga restaurante de Julio, ¿ok? Restaurante de Julio. Así que esa apóstrofe E significa B, ¿ok? Es decir, que le pertenece a esa persona, ¿ok? Lo mismo pasa, por ejemplo, con un salón de belleza. Por ejemplo, Melissa's Salón, ¿ok? Jennifer's Salón, Amanda's Salón, ¿ok? Hay diferentes, casi siempre salones de belleza creo que son los que más comunes hay, sí. O por veces algún restaurante o comedor, ¿verdad? Por ejemplo, Julio's Restaurant, Jorge's Restaurant, ¿ok? Entonces, para eso utilizamos el apóstrofe, para hacer referencia a quién le pertenece el objeto, ¿ok? Entonces, en este caso, voy a regresar a Dennis. Cuando los nombres terminan con S, es un poco especial porque no puedo hacer esto. No puedo tener S apóstrofe S, sino que cuando el nombre termina con S, solo dejo el apóstrofe y ahí termina todo. ¿Okay? Ahora, como estoy hablando de glasses, ¿okay? These are his glasses, ¿okay? Porque soy un chico, right?
Entonces, en este caso, vamos a poner his glasses. Y the glasses are his. ¿Ok? The glasses are his. Oops. Así que estamos utilizando las tres maneras de hablar de possession. ¿Ok? De posesión. Vamos a ver, Patricia, en pencil. ¿Cómo haríamos la primera? Ajá. Patricia's pencil. Ajá. Patricia's pencil. Excellent. Ok. Entonces ahí tenemos la primera, la que estamos hablando de posesión, ¿verdad? Patricia's pencil. ¿Cómo sería la segunda? These o this. Acordemos que tenemos dos, ¿verdad? Tenemos la que es singular y la que es plural. This. Ajá. Singular o plural. Singular. Singular, right? This. Is or are. Is. Ajá. This is hair pencil. Hair pencil. Excellent. Okay. This is hair pencil. Entonces ahí estoy utilizando el primero que sería el adjetivo, ¿verdad? Porque va acompañado de pencil. Ahora, ¿cómo sería la segunda? Vamos a ver. Le voy a preguntar a que me ayude. Let's see, Rodolfo. ¿Cómo sería la de ella? El lápiz es de ella. The pencil is her. Ajá. Hair or hairs? Hairs. Ajá. Excellent. Ok. The pencil is hairs. Ok. Entonces ahí tenemos la otra manera. Ok. Así que ahí ya debemos la diferencia. Ok. Se fija, el que está en rojo siempre va al final. Ok. Que es el nuevo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Mine, his, hers, yours, ours, and theirs. Ok. Vamos a ver el siguiente. Por acá me dijeron Mercedes en Notebook. Vamos a ver. Le voy a preguntar a alguien que me diga la primera opción. Miguel Rivera. ¿Cómo sería la primera opción, Miguel? Mercedes Notebook. Ok, excellent. Ajá. Mercedes Notebook. Okay. No. Uh-huh. Excellent. Thank you. Vamos a ver. What is the second option? ¿Cuál sería la segunda oración? Vamos a ver, Pamela. This. No. Yes, yes. This notebook. Ajá. Uh-huh. Her Mercedes. No. Aquí this notebook, her. Vamos a poner this is. This is notebook her. Ahí sería al revés. This is her notebook. Ajá. Her notebook. Ajá. Okay. Aquí estamos primero poniendo el que acompaña, ¿verdad? This is her notebook. Ok. Y luego vamos con el último. Ok. Vamos a ver. The third option. Elizabeth Bardales. ¿Cómo sería el último? Sería, quiero ver, the is, veamos, el último me dijo sería... La tercera oración, ajá. ¿De qué objeto estamos hablando acá? The notebook. Ajá, the notebook, ajá. ¿De quién es? Hers. Hairs, excellent. The notebook is hairs, ok. El cuaderno es de ella, ok. The notebook is hairs, ok. Nice. Vamos a ver. Acá tenemos Vanessa dijo bed, ok. Vamos a ver, Lillian. Lillian, ¿cómo sería la primera opción, Lillian? Ok, sería Vanessa's bed. Vanessa's bed. Excellent. Ok. Vanessa's bed. Ajá. ¿Cuál sería la segunda opción utilizando un adjective? Vamos a ver, Rosa. ¿Cuál sería la segunda opción? Buenas noches. Hello. Creo que sería this is bed.
This is. Me falta ahí la palabrita de ella. Ajá. Bed. This is bed. Me falta acá el adjetivo. Sería his, her, my, your. Como estamos hablando de Vanessa, ¿cuál sería? Her. Excellent. Ajá. This is her bed. Ok, estamos viendo que acompaña a cama, ¿verdad? Her bed. Excellent. And the last one. Vamos a ver. René. ¿Cómo sería the last one? La última oración. Ok. The bed is hers. The bed is hers. Excellent. Ok. The bed is hers. Nice. Ok. Ahora vamos con la que es más larga. Sofa. Natalie and her family. Ok. Natalie and her family. Le voy a hacer la primera porque creo que eso es un poco más complicada. Sería Natalie and her family's sofa. Ok. Ahí todo eso, como es, o sea, es de ellos, ¿verdad? Es de Natalia y su familia. Ok. De Natalie y su familia. Así que así sería la primera. Vamos a ver, como acá estamos hablando de ellos, ¿cómo sería la segunda oración? Let's see. Jamie, what do you think? There, pero ¿cómo sería la oración completa? Uh-huh. Sería utilizando this or these. Uh-huh. Sería this. Uh-huh. No, this is their their sofa. Excellent. Uh-huh. This is their sofa. Uh-huh. This is their sofa. Okay. Tenemos el primero. Ahora, ¿cómo sería el sofá es de ellos? Let's see. The sofa is... Vamos a ver... Rodolfo. Uh-huh. The sofa is... ¿Cómo sería...? ¿Cómo me dijo la pregunta? Acá, ¿cómo sería la última parte? The sofa is de ellos... De ellos, there. There es el adjetivo, pero para que el que va acá, ¿cómo dice? El que va en rojo, se lo voy a volver a mostrar para que usted lo identifique. Theirs. Sería theirs, ajá, excellent, ok. They. The sofa is theirs, ajá, excellent. Nice. Okay. Entonces ahí tenemos las tres maneras, ok, en las que nosotros podemos realizar esas oraciones, ok. Si se fija, el adjective siempre va acompañado de algo, ok. His name, his book, her shoes, her pants, ok. Y el otro va solito, ok. Va solito al final, ok. Así que ahí tenemos esas dos partes. También en la plataforma puede ser que se encuentre con esta pregunta. Whose, ¿ok? Whose, ¿qué significa whose? Whose de significa quién. De quién, así es, ¿ok? Whose house is this one? Ah, it is Gabriela's, ¿ok? Y aquí estamos utilizando lo que ya hablábamos anteriormente, ¿ok? Es de Gabriela, ¿ok? Eso significa la apóstrofe S, de Gabriela. Profe, disculpe una pregunta, digamos, si el objeto fuera plural, perdón, ajá, digamos, ¿cómo sería la respuesta? Si fuera, por ejemplo, whose shoes are these ones? Uh-huh. Uh-huh. Ahí sería, they are, vamos a ponerle, they are Rodolfo's. Sería okay. Igual. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Ahí el que cambia va a ser este, ¿verdad? El they. Como el inicio. Uh-huh. Ajá. Así es. Uh-huh. Okay, perfecto. Nada más tenemos que ver. Gracias. Siempre si es singular o plural. Uh-huh. O plural. Ok. Uh-huh. Gracias. Ya, yeah, no problem. Oops. Por ahí escuché que alguien más tiene una duda. No? All right. Ok, así que es muy importante que practiquemos esto. Ok. Ahora, in the platform, en la plataforma ya podemos realizar la sección 4.6, la cual creo que está bastante, bastante fácil. Ok. Ahí le van a mostrar estos dos, las dos opciones. Por ejemplo, le van a mostrar my y mine. Ok.
usted tiene que identificar cuál es el que va final y cuál es el que va acompañado de algo, ¿ok? Por ejemplo, aquí tiene las dos opciones, my y mine. Entonces, usted ya luego de esta explicación, ya sabe cuál es el que va solito y que va al final, ¿verdad? Luego tenemos una pregunta y vemos que va acompañado de algo. Ah, entonces, si va acompañado de algo, ¿cuál voy a utilizar? Your or yours, ¿ok? Entonces, usted ya sabe eso y usted ya sabe cómo responderlo, ¿ok? Y así se va con cada una de ellas hasta completar las preguntas o las oraciones, ¿ok? Que está very, very easy, ¿ok? Very, very easy. Ok. All right. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Uh-huh. Más abajo, donde dice la oración más larga de que habla y su familia. Ah, de la que hicimos. De los que acabamos de resolver. Ah, esa, uh-huh. Esa. Ajá, ajá. Ahí menciona Natalie y su familia. Estamos hablando en plural. Sí, estamos hablando de ellos. Ajá. Porque no estamos incluidos entonces, nosotros. Pero aparece. Ajá. Aparece la, ¿cómo decirlo así? La abreviatura, la tilde y la S. No tendría que ir R ahí. Ah, no, como. O no se puede utilizar R. No, como S no significa is, sino que nada más significa de esa persona. Por ejemplo, Vanessa's bed. La cama de Vanessa. Eso significa, no significa ni is ni are. Se sobreentiende como que es eso, pero no. No es. Son dos palabras diferentes. Ajá. Son dos usos diferentes, mejor dicho. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Me decía, creo que Miguel, creo que estaba preguntando a Mary. No, no problem. Teacher, sí, una pregunta. En el caso de cuando mencionó el is, su nombre y de un animal. Ajá. Que decía que esa no tenía, ¿cómo se llama? Como respuesta, entonces. Uh-huh. Y ahí no entendí muy bien por qué. El problema es que, por ejemplo, una computadora no puede poseer algo. O sea, la computadora, por ejemplo, no puede comprar internet, por así decirle. O un animal no puede comprar algo. Eso es más que todo objetos que nosotros hemos adquirido o que tienen dueño. Uh-huh. Entonces, en ese caso, por eso es que un objeto o un animal no puede poseer algo. No lo puede comprar, no lo puede adquirir. Ajá. Entonces, sí, o sea que aquí, ajá, es de posesión, ¿verdad? Así es de posesión. Uh-huh. Es de posesión. Ah, ok. Uh-huh. Gracias. Yeah, no problem. Uh-huh. No problem. All right. All right. Let's see. Okay, so yeah, this was this class, okay? And let's see. Yeah, I'm going to stop here. All right. So, antes de irme, nada más le voy a preguntar a las personas que no les logré preguntar al inicio, qué es lo que estaban utilizando. Okay, what are you wearing? Y usted me dice el color y me dice el objeto, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, my shirt is light blue. My shorts are blue. Okay. Quiero ver que no, creo que teacher, no le pregunté a Selvin. Dígame, René. Solo una consulta con, ajá, la pronunciación del adjetivo en we, y me pudiera ayudar, no me quedó claro la pronunciación del our. Ours. Ajá. Bueno, el adjetivo sería our, yes. Ajá, our, igual que la hora, our. Ajá. Our. Ajá. Our. Okay, gracias. Ajá. Yeah, no problem. Let's see, Selvin, what are you wearing? ¿Qué está utilizando ahorita? ¿Qué está diciendo? My shirt is color white, mm-hmm. My shirt is color black. Ok, ahí shorts va a ir en plural siempre. My shorts are black. Uh-huh. Ah, ok, ok. My shorts are black. Ajá, uh-huh. Okay. Ok, excellent, thank you. Vamos a ver, Tania, what are you wearing right now? Quiero ver aquí más la pregunta. Elizabeth, what are you wearing right now? My shirt is green. My, uh-huh, t-shirt is orange. Orange, okay. Ahí short me dijo, ¿verdad? Sí. Shorts, va en plural, ajá. My shorts are green. Ajá. Ahí siempre tiene que ir en plural. Ajá. My shorts are green. Midori, hello Midori. What are you wearing? Hello. My blouse is black. Uh-huh.
my shorts are in black. Excellent. Oh, all black. Yes, my shoes, ¿cómo se dice? Dorado. Ah, golden. Okay, my shoes are golden. My shoes are golden. Excellent. Okay. Nice. Vamos a ver, Mariela. No le escuchamos, Mariela. Solo se escucha ahí como que hay un poco de interferencia, pero no se escucha en totalidad. Quiero ver a quién más no le pregunté. Diga Joe. Joe, teacher, tengo una duda. Ah, dígame, Pati. Joe. Ajá. Ah, Vanessa, dígame. Ajá. Tengo una duda. Fíjese de que en el video de posesivos... en it, que usted nos está diciendo que en los pronombres no se ocupa, vea. Entonces, ahí aparece el it, aparece en tanto un adjetivo como un pronombre, it, vea. Entonces, eso me. Y en la explicación, él dice: si habla acerca del no, está diciendo esto, esta, entonces eso me llama la atención. Esto, esta. Uh-huh. Ah, ya lo veo. Sí, bueno, yo tenía entendido que no se podía. No sé si es error de acá del mister. Ajá. Porque sí, o sea, siento que no se puede, por ejemplo, por ejemplo, the cable is its. O sea, no lo veo fiable. No tiene lógica. Ajá, no tiene lógica. Ajá. Sí, okay. Sí, le he visto bastante en its cable. Ajá. O por ejemplo, its toy. Ajá. Pero no como pronoun. Ajá. Sin embargo, se lo voy a investigar bien y se lo confirmo o vemos qué pasa en la siguiente clase. Ajá. Ok. Ajá. Thank you. Ya, yeah, no problem. No sé, Roberto, me decía. A mí no me preguntó acerca de. Ah, ok. What are you wearing right now? Uh-huh. My t-shirt is color black. Ah, black? Uh-huh. My shorts is light blue. Ah, okay. My shorts are light blue. Uh-huh. Are light okay. Blue. Uh-huh. Excellent. Thank you. Vamos a ver qué más me hace falta. Teacher, ah, Patricia, ok. Vamos a ver primero Rodolfo. Dígame, Rodolfo, pregunta. Quería saber el significado de over. O sea, es que no lo pude anotar. ¿De cuál? O over. No, our. Ah, nuestro. Bueno, nuestro. Our significa, ajá, nuestro, por ejemplo, our house, nuestra casa, our car, ajá, nuestro carro. Y cuando lo pone al final, también es nuestro, ajá. Por ejemplo, the house is ours, ¿ok? La casa es nuestra. Gracias. No problem. Patricia, what are you wearing? My t-shirt is white. My socks are gray. My socks are gray. Excellent. Nice. Por acá nos decía Marielos, my blouse is color red and shorts are white. Excellent. Thank you, Marielos. Creo que ya no me hace falta nadie. ¿A todos les pregunté? Sí. Yeah. All right. Excellent. So, thank you so much, people. Les quedo pendiente de investigar lo de ITS, ¿ok? Para el día de mañana. Y mañana seguimos con las otras clases, ¿ok? Mañana okay. Esperamos terminar, empezamos casi terminar la sección número 4. Y el día jueves, por seguro que la terminamos, ¿ok? Recuerde que la siguiente semana tenemos la última clase el día jueves, la siguiente semana, ¿ok? Y luego para el día viernes tiene que ser terminada en la plataforma. Así que se puede adelantar sin ningún problema. Por acá un par que ya terminaron toda la plataforma. Así que hay que aprovechar el tiempo. Y cualquier duda, ahí estamos a la orden por medio de WhatsApp, ¿ok? Thank you so much. Have a good night and see you tomorrow. Bye bye. Thank you, teacher. See you tomorrow. Good night. Bye. Teacher. Good night.